Mi idea es algo explosivo. Un verdadero cañonazo en interés y publicidad. Los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales. El mejor entretenimiento digital y streaming. Cuéntame del sueño, Claudia. Fue horrible. Esto y mucho más puedes encontrarlo aquí, desde la esquina del cine. ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Esquina del Cine. Estamos celebrando Año Nuevo. Aquí les habla Miki Orihandes. Yo sé que ya no es Año Nuevo, ya pasaron 10 días de este Año Nuevo, pero es un Año Nuevo, una temporada nueva para este programa. Históricamente es nuestra octava temporada. Aquí en Ibero es nuestra cuarta. Estamos entrando en nuestra cuarta temporada. Y pues me da mucho gusto bienvenido el año con nuevas sorpresas, con invitados. Se va a hacer costumbre cada vez más seguido tener invitados. Me van a acompañar durante los siguientes, que serán media hora, Marlon Morales y Bianca Arbizu. Déjales, abro el micro para que saluden a la gente. Pueden decir hola. Hola, Marlon Morales. Me está presentando bien. Y pues vamos a tener una conversación. Hace un par de días tuvieron una presentación de un cortometraje llamado Horas de Expreso. Entonces, pues vamos a charlar un poquito sobre eso y un montón de cosas más, ¿no? Usualmente también inauguramos con una sección llamada La Taquilla. A ustedes les va a tocar que platiquemos un poquito sobre el recuento de las movies más taquilleras aquí en México. Y pues sí, muchas, eso y muchas sorpresas más. Recuerden que pueden seguir esa transmisión en Facebook, en Ibero TJ Radio. Estamos en vivo, pueden saludar ahí a la cámara, los están viendo ahí. Y también obviamente estamos en iberotj.fm. Así que vamos a ir a una pequeña identificación y arrancamos este programa. Desde cualquier orilla, en cualquier rincón. Esa muchacha, creo que la he visto en alguna parte. ¿Miembro del Servicio Internacional? No lo sé, pero es algo que debemos averiguar. La esquina del cine. La taquilla. Ya estamos de regreso aquí a Esquina del Cine. Aquí les habla Miki Brijandes y vamos a comenzar con La Taquilla. Está curada que ustedes es la primera vez que vienen al programa porque les puedo platicar a ustedes y al mismo tiempo les estoy platicando a la audiencia sobre en qué consiste, en caso de que no sepan de qué va. Pues todas las semanas, digo, esto pasa en todo el mundo, ¿no? Usualmente se recaba, pues cierto, un top 10 de las movies más taquilleras de cada país. Entonces me gusta a mí como comentarla, no tanto como porque yo gane algo, porque pues, yo realmente no gano nada si las movies les va bien o les va mal. Pero es más como una especie como de huella histórica, ¿no? Así lo quiero ver yo, de que cuando escuchemos este programa dentro de 2 años, 3 años, en base al top 10 vamos a dar la idea de cuáles eran las películas que estaban como de moda en ese momento, en los cines y todo eso. Y pues entonces a continuación voy a pasar a leer el top 10. Igual se pueden acercar un poquito sus micrófonos para que cuando les toque hablar. Número 10, una película que se me hizo muy extraña porque uno pensaría que es Art House y no podría quedar en un top 10, pero en 10º lugar quedó El Faro de Robert Eggers. No sé si ustedes ya la vieron o no, ni qué les habrá parecido. ¿Qué les pareció? Pueden comentar brevemente. Yo voy a hablar porque es mi película favorita del año. ¿Sí? Realmente, a mí me encantó. Si es Art House, lo que sea, pero al mismo tiempo se mueve como una película bastante accesible. No hay mucho que... Pues es más metafórica realmente. ¿Sí? Es una película que es una alegoría, es una metáfora de Prometeo realmente, así que no se me hace como que sea tampoco tan extraña. A mí se me hizo bastante normal el tipo de cine que yo veo. Sí. Y me gustó bastante, me gustó mucho, la verdad, la película. A mí también me gustó, no sé... Creo que no me gustó más que otras movies que viene el año, como Midsommar o cosas así, pero me dejó como pensando y creo que al final eso es lo importante, como ese tipo de películas, ¿no? Que te dejen. ¿Te quedaste cuestionando en el final de la historia? ¿Qué significa lo de la luz y todo eso? ¿O fue algo que solamente asumiste como que era algo extraño y era algo más de la onda experimental de ella? Es que no sé, fíjate, porque yo creo que lo interpreté como algo extraño meramente porque a mí La Bruja de Eggers también me gustó mucho y sentí que era un poco como más directa, más... Sí, sí.
esto es lo que pasa, aunque pasan cosas extrañas, pero luego no tan extrañas, ¿no? Sí. Yo creo que lo interesante de la película es como que llegó muy bien a esta época y creo que el público ya estaba muy preparado para este tipo de propuestas. Y realmente cada vez que escuchábamos que alguien iba a ver El Faro, eran películas que se llenaba la sala, no importa, de todo tipo de público, y eso se me hizo muy cool. Y la propuesta es muy diferente, muy arriesgada y a la vez funcionó de todas maneras. Se me hace muy buena película. Perdón, porque esta dinámica se llama La Taquilla, ¿no? Sí, sí. Y yo en particular es la primera vez que veo en cines mexicanos, por lo menos, que por ejemplo salió Parasite y la gente, todos nos dijeron que estaba lleno particularmente todas las salas. Ahorita hay como mucha curiosidad en torno a... Pero eso es raro, eso es bueno, eso es bastante... Súper bueno. Es como algo bastante... Pues tan normal aquí en Tijuana. Anormal, exacto. Pero... No, y de hecho, curiosamente, Parasite quedó en quinto lugar de taquilla. Quedó por encima de Frozen, si lo pueden creer. Frozen ¿más quedó... que Frozen? Uy, esta semana, digo, Frozen ya tiene como 2 meses, ¿no? Ajá. Pero. Ajá. Pero le ganó, es el pero punto. Esta semana le ganó Parasite en quinto lugar, Frozen está en sexto. Pues entonces está curada porque. Sí, ese generó como mucho interés y más ahorita que ganó el Golden Globe y se perfila para ser como de las grandes ganadoras en el Oscar. Incluso hoy leí que HBO ya contrató una para hacer una serie limitada. Como de unos cuantos capítulos. Pero, Parasite. ¿Sí, ¿sí vieron Parasite ustedes? Sí. ¿No? ¿Creen que se preste para una miniserie? No o? Creo. Yo no creo, la verdad. Creo que funcionó en ese específico momento con la historia que se contó ya. No hay un universo súper grande funcionando. Fue esa situación particular. Los personajes. Es los personajes, ajá, que ya muchos se murieron. So. Ajá. Y pero... ¿Creen que el hecho de que porque esté Bong Joon-ho involucrado puede que... ¿Va a ser involucrado? Sí, creo que entre él está de productor. Ah, entonces de productor, eso ya lo vuelve ¿no? algo un poquito más extraño. Bueno, yo recuerdo haber visto en el título, en el encabezado, que él está involucrado. No sé si él la vaya a dirigir o nomás se la va a soltar a alguien más, pues... como Snowpiercer, pero... Como también ya tiene serie, ¿no? No sé qué tan... Sería saber qué tanto mundo creó antes de hacer la película, ¿no? Para saber si tiene como esa manera de crear más. Uh-huh. Porque si algo que dijo la gente fue como de que se sentía muy universal. Había gente que decía como, es que es totalmente como nosotros mexicanos en la película de Parasite. Identificado. Y es como de ¿Qué pasa si alargamos el concepto de los parásitos como contextualmente a otras naciones? Sí. Si ese es el punto y no todo se trata de Corea, pues, creo que podría ser interesante saber cómo todos de verdad estamos unidos por esta cultura de las clases. Uh-huh. Sí, que es lo que la película, por eso yo creo ha resonado tanto, ¿no? Porque la puedes adaptar como a cualquier cultura. Exacto. Cuando tú la estás viendo y dices, ah, eso sí, fui mexicano también. Totalmente. ¿No? Como esta idea del vividor, ¿no? De gente que está, vivir a expensas como del otro. Mientras el rico ha vivido a expensas de ti por mucho tiempo, el pobre también vive a expensas del rico, ¿no? Como esta relación ahí que simbiótica. Que también exploró en Snowpiercer. Sí, y creo que es un tema como que está muy presente en el cine de estos tiempos, ¿no? Porque la de Knives Out de Ryan Johnson maneja Knives mucho Out eso. También es mucho. Ready or Not, aunque es un poco más comedia, pero también tiene esta idea de las clases. De que ¿no? ella es pobre y está en el mundo de los ricos. Exacto, extraños, sí, surreal. Sí. Ajá. La de Us, de Jordan Peele, ni se diga, pues también es como... Que es la versión menor de Parasite, porque habla de lo mismo casi, de los de abajo y de los de arriba. Para ustedes Parasite sería una película de horror, porque yo la puse en mi top 10 de películas de horror, porque siento que en su segunda mitad tiene mucho, como hasta de casa embrujada, pues, ¿no? Como esta idea de... Hay gente tras las paredes. Bueno, la estructura y algunas ideas sí se me hace, pero no creo que nunca esté intentando llegar a ese género en particular. Porque a mí lo genial que se me hizo de Parasite es que maneja tantos géneros de una manera como tan pues magistral que no le llamaría exactamente un drama, no le llamaría exactamente un terror. Sí, es que es combinación, comedia tienen, pues, ¿no? Ajá, que siento que el cine coreano es muy bueno para eso, ¿no? Para comedia, horror, drama. Todo absurdo. Ciencia ficción, o sea, como todo junto y no sabes de pronto qué es cada película, ¿no? Por ejemplo, hay una película coreana que se llama Save the Green Planet, que no sé si la conozcan, pero es como, es acerca de extremistas que quieren salvar el planeta porque piensan que alienígenas van a llegar, y es coreana, pero también es acerca de los pobres y todo esto, pues, como en Corea, y están, es como, son temas que les importan mucho al parecer, no sé. Pues digo, me acuerdo, The Host, Okja, The Host también, Okja, que siempre es como combinación humor, cosas chistosas, pero con comentario social. Exacto. De pronto se trata de animales, ¿no? Y cosas así. Para mencionar otros títulos del top 10, número 9, una película que se llama La Marca del Demonio, de Diego Cohen, un director que no me gusta, pero sigue haciendo películas. No hemos visto, no. Tiene como en Netflix varias movies, una que se llama Romina. Romina sí la vimos. Honeymoon, y, bueno, no la americana, hay una vez Luna de Miel. Cuando veo que este director hace películas, espero que nunca escuches este programa, ¿no? Pero cuando este director hace movies, me agüita que haya directores, quizá como ustedes, que luego no tienen los apoyos para hacer películas. Digo, no se queda así. ¿Pero digo, en qué número está? ¿O en número 9. ¿Número 9 taquilla? Ese terror, el horror usualmente siempre le va bien, ya con bien, eso, ¿no? Ya con que le haya ganado El Faro. Porque El Faro estamos hablando que es su segunda semana o su primera. No, es la primera. Ay, qué triste. Sí, es su primera semana. La otra también, su primera semana. Pero como es de horror, a veces la gente... Sí, y se ve un poco más convencional el póster. ¿Es latino? Sí, el director es mexicano. Ah, entonces con razón. Okay. El número 8 está la nueva de Clint Eastwood, El Caso de Richard Jewell. No la he visto. Hay comentarios como divididos de que si está buena o no. Uh-huh. En séptimo lugar, El Hubiera Si Existe, otra comedia romántica mexicana. Que, pues no la vi, obviamente. En sexto lugar, Frozen.
quinto lugar Parásitos, cuarto lugar Espías Escondidas, que es una animación. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y regresando, cierro el tema de la taquilla y empezamos ya con la entrevista. Ibero TJ Radio, tu alternativa de sonido en un mundo lleno de ruido. De la pantalla a tus oídos. Había un muchacho en mi pueblo, ¿Charlotte?, que estaba enamorado de mí. ¿Ah? Y francamente me hacía la vida imposible. ¡Charlotte! Sigue de visita en La Esquina del Cine. Pues ya estamos de regreso aquí. Vamos a concluir la taquilla. Aquí les habla Miki Brijandes y estoy con Marlon Morales y Bianca Arbizu. Vamos a terminar el tema de la taquilla. Una película nada controversial. En tercer lugar quedó Star Wars, El Ascenso de Skywalker. Nada controversial. Nada controversial, de verdad. Bueno. ¿Ustedes la vieron o no la vieron? No, la odié. La odiaste. Sí. Yo, bueno, sí me gustaría preguntarles por qué, porque a mí me gustó mucho, pero yo siento que Star Wars es como de esas cosas que le permito lo que sea. ¿Te gustó la pasada? Sí, hay dos franquicias que les acepto lo que sea, DC y Star Wars. Ah, DC también, O sea, por más malas que las considera la gente, a mí me gusta porque como que crecí con los personajes y la mitología y todo. Ya están dentro de ti todo eso. Sí, ya es imposible ser crítico, ¿no? Con eso, pero cuando escucho opiniones de gente que no le gustan, pues sí me gusta como escuchar la contraparte, porque yo lo veo como, una aventura espacial, me divirtió, ¿no? Ok. Pero no sé cómo para ti cuál habrá sido. Es la cosa, o sea, una vez que hablamos de Star Wars, es como una vez que hablamos de Star Wars ya queremos usar todo el tiempo el programa hablando de Star Wars, okay, porque esto no puede parar rápido a veces. Pero yo la odié particularmente porque se siente un estudio como una película totalmente manipulada por el estudio. No se siente como que hay nada de autor, considerando que yo amé, creo que es mi película favorita de Star Wars ahorita, la de The Last Jedi. Porque se siente como la expresión más artística que llegó de Star Wars, técnicamente también. Y de punto, además de que pretende complacer a los fans, ¿no? Como con una cosa que no les gustó la pasada, quieren como tratar de meterlo aquí, pero no hay validez en la pasada si solo están como diciendo lo contrario en esta película y no les creo nada ya en algún punto. Yo me di cuenta mucho de eso hasta como esa diferencia, porque me aventé como un mini maratón de, bueno, vi todas las viejitas también, ¿no? Pero vi las dos más nuevas, la de la Fuerza y la de Jedi, antes de la nueva, y dije hasta en la cuestión de las fotografías, como cada director agarró su propio fotógrafo, dije ni siquiera hay como unidad en ese sentido, ¿no? Digo, no, la foto también del de J. Abrams me gusta, pero sí, la de Ryan Johnson es como muy específica, y la otra también digo que no hay como paridad en ese sentido. O sea, se nota que de verdad hay una colaboración mucho más unificada con Ryan Johnson, porque también se notó en Knives Out, o sea, él y Steve Jobs. Bueno, porque ya tienen mucho tiempo trabajando. Sí, desde Break, ¿no? Es universidad, se conocen, y es como de, pues se me hace bastante inspiracional saber que unieron como sus voces y que le hicieron bastante bien, ¿eh? O sea, se siente en la película como pensada completamente. Y si bien dejó cosas sueltas, yo pensé que es porque sí le iban a dejar dirigir como la nueva. Y lo quitaron del puesto. Lo quitaron. No, él nunca iba a dirigir la nueva. No quería hacerlo porque sí dejó como cabos sueltos. El de Jurassic World iba a ser. Sí, Colin Trevorrow. Y que incluso lo que está chistoso es que ven por Ryan Johnson. Lo que me gustó cuando vi la película es que en los créditos es escrita y dirigida por Ryan Johnson. Es casi una película de autor. Sí. Esta película viene Abrams, viene Terrio, y otros dos guionistas que digo, o sea, metieron mano por todas partes. Te das cuenta, pues cuando meten muchas manos a que Ryan Johnson, para bien o para mal, es una movie de autor, ¿no? O sea, que totalmente. Porque nomás porque es Star Wars no le quita méritos. Ya para redondear el tema, en segundo lugar quedó Ángeles de Charlie, el remake. Con Kristen Stewart, que me divirtió. A mí la película se me hizo bien, sobre todo porque soy fan de Kristen Stewart y lo que haga. No la hemos visto. De hecho, ¿te gustó? Esta semana, este viernes, se estrenó otra de Kristen Stewart, la de Bajo el Agua, Miedo Underwater, que también está muy buena. Esa es más como de terror y yo soy mega fan del cine de género. Es como mi género favorito. Y pues se me hizo curada porque tiene como esa dinámica de horror bajo el agua, pero un poco como Prometeo, que es así como conceptos espaciales, pero bajo el agua. No, está curada, me gustó mucho. Y en primer lugar está Jumanji, El Siguiente Nivel, con La Roca, que yo soy como yo a veces creo que no soy buen crítico de cine porque soy como bien barco con las películas, como si me entretienen y nunca me distraigo ni me dan sueño, digo, está bien, me divirtió. Estoy para películas que pretenden ser eso, ¿no? Entretenimiento, y no puedes nada más sentarte a pensar que es como cualquier tipo de película y juzgarla por todo. Voy a buscar un mensaje o algo. Sí, totalmente. Nomás quiero ¿Está mejor que la primera de Jumanji? Está como a la par de la anterior. Ya es que hay una en los 90s, que esa no me acuerdo mucho. Porque la de Roy Williams, ¿no? Yo decía la primera de... Pues siento que están como a la par, nomás aquí porque hay como más presupuesto, ¿no? Y más, pues todo está como corregido y aumentado. Y pues bueno, yo creo que con eso podemos ir cerrando la taquilla.
Y ahora sí, pues vamos a platicar sobre la razón que... Digo, que no sabía que le iban a entrar al tema de la taquilla, si no hubiera, les hubiera planteado todos los temas antes para conversar. Hay que hablar de las taquillas pasadas también de una vez. Okay, ya. Pues, de hecho, no sé si Cats estuvo por ahí en algún momento. No, bueno, es que no, la verdad recibimos como tan malas críticas que no nos atrevimos a comprar como el boleto, pero creo que hubiera sido una experiencia singular. No, o sea, si la... Están como, creo que todavía están aquí otra sala, yo creo que si tienen chance, arriesguense. Se fue rápido. Yo sí la vi y... Fue una experiencia trascendental, más que más que la hija, no, cierto, no, pero está rara. Lo que pasa es que es como un, bueno, ¿la viste en 3D? No, la vi en regular, okay, en un Cinemex aquí de Tijuana, pero como que es musical, pero estoy acostumbrado a los musicales nuevos, que es como La La Land o The Greatest Showman, de que es como historia, 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 número musical, luego historia, 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 número musical. O sea, es como más, hay más diálogos, ¿no? Y secuencias normales. Cats es como todo lo contrario, es como pura música, 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 y de vez en cuando hay como una línea hablada, pero... Ah, ¿toda la cantan? Casi todo es pura una pieza como de música. Es como Jack Demi y las Umbrellas de Cherubic y todo eso. No, pero sí, pero no tan... No, pues, no, no bien no hecho. No tan cool, ¿no? Pero sí. Y pues, les quiero preguntar, digo, ya los había presentado al principio del show, pero lo vuelvo a presentar. Marlon Morales, director de Horas de Expreso, y tú eres Bianca Arbizu, cinefotógrafa, ¿no? O la fotógrafa del proyecto. Que esta es la primera semana que hacemos, es nuestro primer programa del año. Me habría gustado haberlos tenido el viernes pasado, pues para poder invitar a las personas a la función que tuvieron el día miércoles 8 de, de enero. Hace un par de días tuvieron una función en Cine Tonalá, fue como el estreno, ¿no? Sí, dentro de lo que fue la primera vez que mostraron. La primera vez que la mostraron. Ajá. Digo, entonces, pues digo, ahorita ya pasó, pero no sé, me gustaría así como de entrada, pues cómo estuvo el evento, cómo se la pasaron, se llenó, qué les comentó la gente al final de todo eso. Ok, bueno, yo nunca había tenido esa experiencia, antes que nada. Sí. O sea, fue una experiencia bastante extraña. Fue como, yo conocía a María José Crespo del Tonalá, la programadora, por Altazor, en la escuela Altazor, y ahí la conocí, hablábamos, y ella sabía que yo estoy haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Así que nos preguntó por el cortometraje pasado, y ahí fue como, le dije como, hey, espérame, tengo otro corto que nos gustaría presentar más. Así que lo presentamos esta vez, y también con un videoclip de la banda Entre Desiertos aquí de Tijuana. Es una banda, que les hicimos y colaboramos con ellos, y ellos trajeron a su gente, nosotros trajimos familia y amigos, más el crew de los cortos. Que se quedan parados la gente, ¿no? Así de que no pueden. Pues pasó, pero fue súper surreal, la verdad. No sé cómo explicarlo sin que suene mal, pero eso se veía raro, la verdad. Y más hablar enfrente de esas personas, porque pues algunos no los conocía, y la verdad era como de... Sí, de presentar en la sala 4K chiquita de nuestra universidad, que caben como 20 personas. ¿No habían exhibido nada en Fotofilm Tijuana? En Fotofilm, sí, pero es muy distinto como ser parte de una programación a que el evento se trate de... Alrededor de su trabajo. Exacto, ¿no? Exacto. Es raro, pero igual fue como. Fue muy lindo, como que estábamos flotando, no se sintió ni real. Fue como nada más como. Veíamos a gente y después de la proyección, pues estuvo Adolfo Madera, que es el actor del cortometraje, perdón. Y fue como que me dijo que le gustó y que lo sentí muy honesto con. Sí, vamos a una pequeña identificación y continuamos con. Sí. Voces que hacen sintonía con cada composición. Ibero TJ. La esquina del cine. Ya estamos de vuelta aquí con Marlon y Bianca. Entonces estaban comentando sobre la función. Y bueno, qué bueno que mencionaste lo de Adolfo Madera, porque pues es un actor que ya tiene trayectoria, que ya conocemos. Y de hecho me estaba leyendo una entrevista pasada que te habíamos hecho, donde habías trabajado con Gisela Madrigal, ahora trabajas con Adolfo Madera. Pues has tenido como esta chance de trabajar con actores que ya consideramos veteranos, ¿no? Y quiero preguntarte o preguntarles a ambos cómo se dan estas relaciones o cómo se involucran estos actores con sus proyectos, ¿no? Me gustaría decir que ellos se involucraron inicialmente, pero no, nosotros siempre son como llegamos a tocar puertas, pero de la manera más como casi negligente, ignorante, como nada más a través de la pared, sin importarnos como qué va a pasar, solo sabemos que los queremos a ellos y todos nos dicen como que, pues, pero ya tienen películas, ya tienen cosas, y es como, pues, bueno, o sea, pero yo siento que es el bueno para el papel, ¿por qué no? Vamos a decirles, lo primero que hemos hecho es mandarles el guión, y si les gusta el guión, ya están mucho más como predispuestos y abiertos y accesibles. ¿Tú escribes los guiones también? Yo los escribo, sí. Los colaboramos realmente, o sea, nos metemos en todo, somos muy entrometidos con nuestros departamentos. Y bueno, para preguntarles ya como el trabajo de ustedes como mancuerna, porque sé que han trabajado en varios proyectos juntos,
no sé si sea este secreto decir que tiene una cuenta de YouTube, ¿no? Contraluz Producciones, donde tienes varios cortometrajes ahí. Y quiero contar cómo se dio, empezó a dar esa relación, cómo se dieron cuenta que cada quien, a ti te gusta la fotografía, a mí el cine, y entre los dos podemos hacer cosas poderosas, no sé. Pues sí, empezó como... realmente los dos queríamos dirigir al inicio, pero estábamos iniciando la escuela, así que para un trabajo en clase como que colaboramos, nos dimos cuenta que podíamos como entendernos muy bien, y a pesar de que podría parecer difícil para las personas a nuestro alrededor, porque tenemos una personalidad muchas veces contraria, creo que llegó a ser lo mejor como colaborar, ¿no? Como juntar las dos visiones y todo el tiempo estar escuchando al otro y ver por qué él opina de esta manera, aunque sea contrario a mí, y creo que se creaban cosas como más singulares, es que, sí. Y creo que es eso, ¿no? Como que nos dimos cuenta que podía ser una cosa como diferente si lo hacíamos juntos. Pues sí, porque estamos uniendo voces que creo que no tienen que ser como mancuerna necesariamente, sí, hasta que las unimos, porque por ejemplo el estilo de películas que a ella le gustan muchas veces son mucho como totalmente distintas a las cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, ¿cuál serían como una de sus películas favoritas de cada quien? Se vale. Uy. O sea, se vale. Tengo conociéndola 3 años y solo sé 3 de su top 10. Solo sé 3. ¿The Wedding Singer? Ah, y sí te gusta The Wedding Singer. No, ¿a quién no le gusta? Me gusta más como el cine contemplativo de esa manera, sin sonar pretencioso. Me gusta más algo más como arriesgado y quizás no tan obvio. Ajá. Una de mis películas favoritas es Solaris. Okay. ¿La original o el remake? La original, la original. Sí, la otra la di. Ese tipo de películas, digamos que a Marlon le gustan más sobreexplicativas, wow, por así decirlo. No, me gusta el cine estúpido, es lo que no, está no diciendo. No estoy diciendo eso, porque no es cierto, si me entiendes, solo son como dos visiones distintas, como América quizás y Rusia en ese tiempo. Ajá. Obviamente son películas contrarias. ¿Pero cuál sería, por ejemplo, para ti una que se considera como película? Para mí una de mis películas favoritas es Goodfellas. Ok. ¿Pero eso es considerado estúpido? Yo pensaría no, que no. No, es broma. Ah, no, digo él, pero yo así me quedé como... No, si es que cine, está a mí también me gusta, ¿no? Es muy buena película. ¿Me estás llamando estúpido? No, realmente es acerca de... Su cine es más acerca, se mueve más por ambigüedades. Sí. El cine americano y el cine que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine europeo. Por ejemplo, una de mis películas favoritas es Persona, de Bergman. De hecho, te sigo en Letterboxd y me iba a traer como la lista de tus cuatro, ajá, pero ya se me olvidaron. Pero ahorita que me acordé que está ahí, ajá, me acuerdo que tienes Goodfellas, tienes esa, tienes Persona, el tercer hombre. There Will Be Blood. El tercer hombre, ¿no? El tercer hombre. No me acuerdo cuál es la cuarta. La de Petróleo Sangriento, sí, de muy Paul buena. Thomas Anderson. Y son películas que no necesariamente se mueven por las mismas sutilezas, sí, narrativas, sí, emocionales, estilísticas, que digamos Tarkovsky, que siempre buscó como otro tipo de perfección. Sí. Y que de algún modo, como Petróleo Sangriento, son películas como que están como en la balanza, ¿no? Entre lo contemplativo, sí, quizás. Sí, creo que lo están buscando, ajá, pero un poco más occidental. Totalmente. Porque sí. Pitiana, sí, digo, son la diferencia americanos. De años de esas visiones tiene sentido a cómo se realizaron, ¿no? También. Petróleo Sangriento, obviamente, ya no estaba pasando por tantas guerras como en esa época, quizás como en Rusia. Tarkovsky o Bergman, o todos, ajá, ellos que pasaron por dolor real. Dolor real, supuestamente. Pues sí. Sí, no sé si vieron la película esta de Guerra Fría, digo, es más nueva, ¿no? Pero me gustó porque de algún modo retrata como eso, como... Totalmente. Digo, como el arte o las cosas de países o de un continente que siempre estuvo como en guerra, se ve reflejado como en su arte. Y lo manifestó muy bien. Y todo. Sí. Que cuando de algún modo, pues aquí Estados Unidos, bueno, al parecer ahorita ya viene la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero según dicen. Ajá. Como no es un país que no ha sufrido realmente como consecuencias catastróficas, por eso ha podido tener como visiones quizá más... Como por eso va a salir segunda de Bumblebee y acolchonada. Sexta de no, sí, Transformers. Pues, y yo todo siento eso. Que es por eso que luego hay una visión muy acolchonada del cine americano. Totalmente. O de este lado, pues porque como no han habido tantos conflictos realmente, sí, siempre está en el país, ellos, ¿no? Es como hacer la guerra, sí, en otras partes y quizás no vivirla en sus propias como tierras, ¿no? Pero, ajá, también ahorita está como hay como un pequeño renacimiento con toda esta onda de A24 y como, sí, como New Regency y todas ellas que están dándole como todos los recursos y al parecer toda la como disponibilidad creativa a los directores. O sea, The Lighthouse no pudo haber salido hace unos años. En diciembre salió una de terror que se llama The Lodge, aquí le pusieron La Cabaña Sangrienta, sí, nombre sí, más sí, genérico del mundo. A mí no sé si me gusta cuando salgo una movie y no sé si me gustó o no me gustó, pero... Me se hizo como algo, sentir, ajá, cosas. Esa, digo, aparte soy muy fan de la actriz Riley Keough, uh-huh, que... Cualquier película que hace me gusta, pero sí salí así como, ay, no, ¿qué pasó con esta movie? ¿Qué me hizo? Se me hizo como un Yorgos Lanthimos light, ¿no? Así como el ciervo sagrado. El director de foto es de Lanthimos. Es del mismo, bueno, sí, la fotografía, ajá, se ven así como los, los angulares y cosas así, pero, ajá, sí, me gustó, digo, me gustó como lo que me hizo sentir. No sé si me gustó o no, no sé ustedes si qué les pareció. Yo lo odié muchísimo. ¿Lo odiaste? Sabe que sí se nota la inspiración en Yorgos. Me molesta cuando las películas simplemente agarran inspiración, que digo, el DP... Es muy bueno, sí, sí, pero la verdad se notó que su director no lo era tanto. Y a pesar de que tiene esta capacidad para contar algo quizás diferente y en un tono diferente, no fue nada original.
fue tan obvio que me molestó. Pues había hecho Goodbye Mommy y es casi la misma dinámica, sí, de dudar acerca del padre. Sí, es padre, como del madre. Cien... Es como esa ambigüedad que yo también siento, pues, de que también salí con esa idea de que siento que no dijo nada realmente. No dijo nada, no dijo nomás eran como cosas. Como agarró cosas de Ari Aster y dijo, con esto puedo aventármela. Con muñecas. Con muñecas. Sí. De hecho, es lo mismo, es lo de la casita, ¿no? Y todo, lo de las miniaturas y todo. Ah, un culto también. Pero es como quizá, ahorita que mencionas eso de A24, es como esa nueva tendencia del género ahorita, ¿no? También como... Siento que hay muchos, ese tipo de películas que, es una película de horror contemplativa. Sí, con sí. Otro. Siento que se está convirtiendo en su propio estilo. Vamos a ir a otra pequeñísima pausa y continuamos con más. Ibero DJ Radio, con un sonido único, que solo encontrarás en Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Experimenta con la emisora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Campus Tijuana. La alternativa es Ibero DJ Radio. La única forma de aprender lucha es luchando. No seas aprovechada, Pantera. ¿Por qué no luchas con alguien que te rompa la cara? ¿Por qué no subes tú? La esquina del cine. El lugar que todo amante del séptimo arte buscaba. Ya estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine. Estamos casi a la mitad del programa. Y pues seguimos aquí platicando con Marlon Morales y... Ian Carbizo. ¿Nunca te han llamado Miles Morales por accidente? No, es primera vez. No. Okay, pero nunca en mi vida me he podido librar de la idea esta de que, Marlon como Marlon Brando, toda mi vida todavía. Marlon, Miles Morales, sí, una combinación. No me gusta eso, pero sí. Pero sí es, no quiero aquí desenmascarar, pero sí es tu nombre real. ¿O Marlon es, Morales, sí. Un seudónimo acá, artístico. Mi seudónimo es Dragón Blanco o algo así. Por favor. Y por ejemplo, ahorita que hablaban como de colaboración, ¿nunca han pensado como invertir papeles? Lo hemos hecho. ¿Dirigir? ¿Sí? Bueno, es que no. Sí, no, todos los proyectos que teníamos al inicio realmente era como de, como no teníamos más equipo, era como, ella dirigía, yo fotografiaba, yo dirigía, ella fotografiaba, y así poco a poco fuimos nada más como... Como viendo como... realmente a quién le gustaba qué más. ¿Y si les gusta más específico a ti la dirección y a ti la fotografía? Sí, totalmente. A mí, por mí, sí te puedo decir que yo nada más me gusta mucho dirigir. Las pocas veces que me ha tocado dirigir. ¿Y escribir también? ¿O tú podrías como dirigir un trabajo no escrito por ti? Pues no soy mucho de que me gusta ver las cosas que creo que nada más a mí me gustaría ver, como escribir las cosas que sé que yo quiero nada más, pero al mismo tiempo escribir es mi parte menos favorita de todo este proceso. Porque ya quieres rodarlo, ¿no? Ya quiero rodarlo, exacto. Ajá. Y ella, pues no sé si es como la visualización o realmente hacerlo el proyecto como tal. A mí me gustan todas las etapas. Bueno, excepto la postproducción porque tiende a alargarse por cuestiones de presupuesto, pero realmente es todo lo que es previsualizar un proyecto y realmente poder poner como en papel o en algún tipo de manera para exposición que queremos lograr, se me hace como lo más acercado a lo que yo quiero hacer. Sí. Obviamente el rodaje es mi parte favorita, pero siempre pasan cosas en rodaje, alguien muere, whatever. Nadie ha muerto en nuestro rodaje. Quiero explicar que nadie ha muerto en nuestro rodaje. Hasta que no trabajen con helicópteros, ¿no? Después no. Decapiten a alguien. Pero no, es que a veces, incluso yo he escuchado la versión de que hay directores, bueno, no que no les guste dirigir, pero que a lo mejor el rodaje es la parte menos interesante porque ya quieren llegar como a la bahía de edición a ensamblar como el proyecto, pues, ¿no? O sea, sí, es que porque pues el trabajo no está terminado hasta que lo editas, ¿no? Entonces... Somos muy optimistas. También puede ser como... Ah, sí. Por ejemplo, yo nunca he dirigido nada, lo tengo así como en mis metas de vida, pero yo como tengo más background de editor, yo siento como que la idea de dirigir algo me causa como un poco de terror, pero me emociona la idea de, a lo mejor grabé algo, pero me voy directo a la edición. O quizá editar el proyecto de alguien podría ser también una... Y es personalidad, una entonces, opción, ¿no? Pues sí, es como cuestión de... Totalmente creemos eso. Hemos estado como viendo con compañeros, como con gente que tenemos cerca, como de por qué tienen el puesto que tienen, más que como por el gusto que lo tienen. Y es como, creo que de verdad son personalidades. O sea, si tú eres tal manera, eres mucho más afín a ser editor, a ser director, a ser editor y productor, lo que sea. Y... Pues todavía sí. ¿Ustedes estudiaron carrera de cine o no? Sí, en la Universidad de California. Por ejemplo, ¿y cómo ayuda a la carrera a entender esa parte de decir, yo me quiero dedicar a esto y lo otro? Porque yo a veces pienso que cuando estás en una carrera, pues como a cada quien le asignan un papel como random. Este proyecto tú lo vas a dirigir, tú vas a hacer la iluminación, tú este, el otro. Y no importa si te gusta o no te gusta, pero porque alguien tiene que hacer algo, ¿no? Sí. Pues, ¿y cómo encuentras qué es lo que te gusta entre que te forzan y entre que... Ni siquiera a veces tú sabes qué es lo que quieres, ¿no?
Pues lo que pasa en la escuela es que justamente porque va empezando, tiene algunos años y más bien no tiene el presupuesto para hacerse más completa y compleja, es que todos tenemos que estar en el mismo salón, los directores, fotógrafos, editores, estamos como juntos con todos, y a pesar de que sí aprendes gracias a eso, porque a veces te tocó hacer algo que no querías, sí aprendes como a tener empatía por ese puesto cuando te toca estar en el tuyo. Realmente creo que no es lo óptimo como que estemos como todos juntos. Debería haber como especialización. Ajá, yo también creo que si realmente quieres hacer eso, necesitas desde el inicio prepararte completamente a eso. Sí, porque muchos proyectos que yo llegué a dirigir, bueno, los proyectos que yo llegué a dirigir como en salón, en escuela, pues era porque ponían como, ¿quién trae guión? ¿Quién quiere hacer eso? Y yo siempre fui como el primero, como, yo, por favor, ya necesito hacer este proyecto. No me quiten el equipo. Y pues así nada más, ya que estás como director, pues tú también tienes a veces la oportunidad de poder escoger quién termina como, pues tú puedes ser editor, tú puedes ser esto, y así termina siendo más la visión que cada quien quiere. Y sí, quiere. Es cierto, sí se nota, ¿no? Como quien quiera realmente hacerlo, levantaba la mano, como yo lo hago para mañana, lo traigo, pero yo necesito hacerlo. Sí. Y eso, solo así podría sobresalir, yo creo que es la manera. Sí, porque si no decías eso, te tocaba hacer el departamento de arte de tal proyecto, y era como, pues yo no quiero eso, pero no dijiste el nada. El maquillista, pues sí. Y ha pasado realmente, sí. Que hay gente que quiere eso y está perfecto, ¿no? Y por eso fue como que Bianca y yo terminamos en nuestros proyectos, porque pues como la visión de ella es tan clara y la visión, yo la necesito hacer a veces o la quiero hacer, pues colaboramos porque solo así va a pasar a veces. Y por ejemplo, que ahorita dijiste que presentaron tanto un video musical como un cortometraje narrativo. ¿Qué diferencias hay, si es que hay alguna, en cómo abordan un video musical o una película? Pues el video musical fue distinto, porque realmente el video musical yo lo escribí antes de tener a la banda. O sea, sabía que quería con Entre Desiertos, pero yo escribí porque quería contar esta historia. Lo vi como si fuera un cortometraje. Y luego se los mandé a la banda y les dije como, ¿les parece? ¿Les gusta? Y ellos nos dijeron como que, sí, la verdad sí nos gusta, queremos colaborar con eso. Ya queríamos tener un guión nuevo. Pero al final del día termina siendo una colaboración nuestra con los de la banda. Y el cortometraje es totalmente nuestro, es todo lo que yo queríamos decir y hacer. Sí. Obviamente con las deficiencias técnicas, problemas de rodaje que siempre existen, pero dentro de toda esa merma existen las cosas que Bianca y yo necesitábamos hacer en ese proyecto. Y, por ejemplo, ¿y cómo se dio el contacto con la banda? ¿Ya los conocían? ¿Nomás fue como, tengo esta idea y a ver, chance y pega? Los habíamos escuchado ya, sabíamos de ellos bastante aquí en Tijuana. Y terminamos enviándoles el guión nada más porque sabíamos de ellos, pero no había un contacto directo como de ya tiempo, ni de años, ni nada de eso. Solo fue aventarte, así como con los actores, como con Gisela y Adolfo. Pues eso está padre, porque siento que no mucha gente también se atreve y está curada que si ustedes lo hacen y les está como resultando, pues puede servir hasta como para la elección de la gente. Pues nunca van a saber si no lo intentan, ¿no? Totalmente. Digo, pues es como la idea, y digo, se presentó la semana pasada, bueno, esta semana que estamos transmitiendo. No sé qué planes haya a futuro con el cortometraje de Hora ya, de... ¿Ya subirlo a festivales? Ya subirlo a festivales, todos los que alcancemos, o sea, pues con la esperanza más grande, ¿no? Como que queden los festivales que nos importan de aquí de Tijuana, de México, perdón, como Shorts México, Guanajuato. Y me acuerdo que el corto que hicieron pasado en blanco y negro era quedó en Monterrey, ¿no? Monterrey, terminó quedando en Monterrey y fue bastante bueno eso también, porque Monterrey lo mandamos, pero nunca fue como nuestro plan, como de top 3 de festivales, así que fue cuando quedó. Fue como la cosa buena que no esperábamos para nada. Pero creo que sí es más interesante que tú te pongas como meta a lo mejor Guanajuato, y si queda en Guanajuato estaría súper bien. Pues Guanajuato, Guadalajara y Morelia son como los top 3. Es que todos queremos. Sí, todos queremos eso. Pero también manejan temas muy precisos también, o sea, son como, hablan mucho acerca de México y todo eso, y este cortometraje, aunque sucede en Tijuana y es en español, no es acerca de... Pues igual ahorita vamos a una pequeña pausa y regresando, pues platicas como de qué va, porque ni siquiera te he preguntado la trama ni nada de eso. Ibero TJ Radio es la alternativa. La esquina del cine. Ya estamos de regreso aquí en la recta final, en el endgame del programa. Y pues sí, no les había preguntado como la trama. Se llama Horas de Expreso y sé que la sinopsis plantea algo como de un padre que tiene 24 horas. Como Taken, ¿no? No es cierto. Nada que ver con Taken, pero buena referencia. Yo me basé en la sinopsis, obviamente. Quería ir el miércoles, pero no tuve chance. Digo, a lo mejor eventualmente luego si aparece un foto fin o algo, pues ya tengo oportunidad de verlo. Pero sí, platícanos un poquito la idea, cómo surgió la idea del corto, en qué género entra. Yo me lo imagino como así de acción, horror, pero a lo mejor nada que ver, ¿no?
Pues el punto es tomar como una historia que suena como si fuera igual acción, tal vez suena como la sinopsis, suena como que es un tipo de Drive o algo así, no como la película, pero realmente es algo bastante cotidiano, es acerca de un corto de un hombre que tiene una vida bastante segura, bastante confiada hacia sí mismo, o sea, es como, es una vida normal, pero en este momento en particular, en este día, recibe una llamada de extorsión y se crea esta corriente violenta alrededor de todo el corto, sin importar qué está haciendo él, porque él sigue su día cotidiano, porque es algo que nos comentaron, como de hay gente que cuando antes eran ejecutados o sabían que iban a ser ejecutados, la gente vivía en la normalidad. O sea, vivían totalmente. Se aferran a una normalidad cuando sabes que ya no tienes como más tiempo para hacer tus cosas. Porque solamente así puedes continuar, ¿no? Uh-huh. Así que fue como tomamos esta idea así, porque pues este hombre es bueno en todo el sentido. Así que sí. Es un padre de familia normal, es un cocinero, chef. Es un chef, exacto. Y de pronto nada más lo extorsionan de una manera como tan brutal, bueno, por lo menos como de violenta y fuerte para él. Y pues solamente se le queda como seguir su vida. Y una vez que decide no hacerlo, porque decide como ya esto no soy yo, o por lo menos intenta y no le sale, pues ahí es donde sucede todo esto en el que intenta liberarse de sus últimas horas de vida. Ok, y digo, bueno, esta pregunta está mejor está relacionada con esto, pero cuando tú llegas como con una idea, te lo haces todo como lo piensas como en formato de corto, porque sabes que va a ser como más sencillo, de algún modo, entre comillas, ¿no? Que no es nunca sencillo filmar, pero... O a veces has pensado, como qué pasaría si extiendo un poquito esto como a una hora o lo hago ya como casi un largometraje, pues, ¿no? Que digo, son implica recursos y un montón de cosas, pero pues hay gente que luego hace películas con casi nada, pues, ¿no? Así que, pues sí. La cosa es que en la escuela siempre nos dicen como nada, es un corto que parece película. Te lo repiten tantas veces que sí creo que estamos pensando que qué funciona en un corto y qué vale la pena decir en los pocos de 5 a 15 minutos 20. Que queramos usar. Entonces yo creo que sí, siempre se visualiza como corto, aunque puede parecer una historia que también funcionaría como película, ¿no? Sí, porque ¿no? ya te moldea también a ti como de, ok, esto necesita sentirse como un corto y un corto no tiene por qué moverse como una película. Ajá, sí. O sea, las leyes que existen en películas no deberían de existir en los cortos porque un corto te permite más experimentación. Pero me dio curiosidad como eso que mencionó ella, porque ¿cómo lo debo interpretar eso de no hagas un corto que parece película? O sea, ¿cómo sería un ejemplo? O sea, no puedes meter un crecimiento quizás más complejo de personaje y una situación que se tiene que desarrollar en 15 minutos. No sí. solo no vas a poder, sino que si lo intentas se va a sentir embutido, se va a sentir como irreal, solo no podría pasar y es una desconexión y es una cosa que tienes en tu contra. Así que puedes meter muchos personajes como si fuera como si tú estás planteando muchos cortos se sienten como el final o el inicio de una película, ¿no? Porque es todo lo que nada más construyeron y o alguien que quería hacer una movie pero primero quiere hacer un corto como prueba para si pega esto pues lo puede hacer una película, ¿no? Sí, realmente el punto de Horas Express es como que todo el corto avanzara súper rápido porque nos inspiró mucho la secuencia como de cocaína y el helicóptero en Goodfellas, no sé si la recuerdes, pues que es como que está viendo y todo eso, sí. Es el punto como este movimiento frenético, pero al mismo tiempo sí siento como que es la primera idea que hemos tenido que digo como ya no lo haría en una película ni nada de eso porque no hemos hecho una película, pero no me aventaría a hacer esta historia en particular, aunque siento que sí hay bases para que se cree como algo un poquito más largo. Sí, puedes construir un mundo, pero no... Yo creo que ya nos sacamos esa idea, ¿no? Totalmente, sí, totalmente, pero... Y, por ejemplo, ok, bueno, ahorita dices que este va a pasar como a su circuito de festivales, pero imagino que ya también estás como cocinando... Tenemos unas ideas para... Pues hemos pasado por como un letargo y martirio enorme porque hemos estado escribiendo y los odiamos, no nos gustan, o es como muy caro, no se puede. Sí. Pero el último guión que hice y que lo platiqué con ella y que ya lo hemos discutido bastante, ya se siente como que puede, no quiero decir nada tampoco porque pues no sabemos, todavía no tenemos porque ni presupuesto, porque soy prejuicioso y tengo miedo de eso, pero... Pero al mismo tiempo sí, nos emociona mucho esta idea. Es algo que ya estamos como escribiendo para eso. Y por ejemplo, ¿ustedes tienen como géneros específicos que les gusten? O sea, que digas, este es mi género favorito. Pues el género que le gusta más de solo es como el contrario del pasado. Así que... En los cortos, como por ejemplo. Es como ya el corto pasado que hicimos es como terror suspenso. Era como blanco y negro. Y ahora el que hicimos, este es como más como drama, comedia. Porque los cortos que vi en su cuenta de YouTube, no sé qué tan viejos sean o nuevos, ya. Pero... Me gustó como había uno como una chica que estaba ahí como atrapada o algo así. O sea, está como... Me gusta como este juego quizá como experimental y tiene como una trama, pero... Sí, nos gusta nada más como... Hay cosas como que solo queremos como caprichosamente, cosas de estilo. Sí. Como necesitamos este color aquí porque con este lente y lo que sea. Yo creo que se trata de eso ahorita, ¿no? Que estamos haciendo cortos como si... A mí me llama la atención hacer algo quizás experimental, como tú dices, o algo de un género y personaje. Podemos hacerlo ahorita y aunque la gente diga, ¿eso para qué? Realmente es porque quería experimentarlo. Si me gusta, lo voy a implementar en el futuro. Sí. No, y siempre es como el proceso de todos los directores, ¿no? O sea, siempre tienen como un proceso de cortos.
no todos, pero unos, quizá un Tarantino, no tanto, pero bueno. De pronto hay ciertos muchos directores como Scorsese, algo que sí empezaron haciendo mucho, o Brian De Palma, que a mí me gustan mucho y tienen como sus cortitos y luego ya ves sus películas, entonces eso está suave. Y pues digo, ya estamos llegando al, ahora sí que al final del programa, y nomás les quiero como preguntar si tienen como alguna página específica o redes donde quieran que la gente lo siga o siga su trabajo, proyectos futuros, la distribución del cortometraje, yo qué sé. Pues sí, tenemos Producciones Contraluz en Facebook y producciones.contraluz en Instagram. Prod.contraluz en Instagram, y es donde subimos como todas las cosas que queremos, y realmente hacemos como una página independiente para cada corto porque IMDb te lo pide como para legalizar que estás ahí. Entonces lo vamos a hacer próximamente a Horas de Expreso. Sus.com, ¿no? Que nadie los usa, pero todos te los piden para eso. Y pues sí, digo, yo te sigo en Letterboxd, que también es como mi red social favorita, ya, porque casi no uso Facebook más que para mandar mensajes o contactarlos. Y sabes mucho de la gente por sus 4 películas favoritas a veces, ¿no? También, sí. Sí, pues a mí me sirvió. ¿Tú tienes Letterboxd? No. No. Deberías. No me pagan, está en contra de eso. Estoy en contra de Letterboxd. Fundamentalmente en contra. Sí, yo estoy como... Yo me contradigo mucho porque yo según estoy en contra de las estrellas, como que siento que las movies... Sí, pero luego las calificamos. Pero 5 para Parasite. No debes calificar las películas con estrellas, siento que es como muy reductivo, ¿no? Sí, sí lo es, sí, o sea, en TV por lo menos tienes como números y puedes poner porcentajes. Ahí pero es incluso como los números también, es como siento todo, que... Todo eso, todo lo que le agregues numérico o porcentaje está mal. Realmente yo lo hago también, pero... Sí, no lo haces. Pero no, yo sé, pero al mismo tiempo sé y cada vez siento como que no debería hacer esto porque una película es mucho más que cualquier ese totalmente, tipo de cosas. Totalmente. Sí, porque ajá, es como ese debate entre qué es una película de 5 estrellas, porque es muy buena o nomás porque no sabes luego en qué exacto parte cae. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y cerramos el programa. El sonido genera color con Ibero DJ Radio. Ya estamos de regreso aquí para despedir el programa. Gracias, Bianca. Gracias, Marlon, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Uh-huh. Espero que pues puedan estar aquí de vuelta pronto para platicar de movies, así conversación libre. O de lo que sea, un tema específico de los Oscars, yo qué sé. No sé si sea un tema que les agrada. Sí, sí, vimos los Golden Globes y todo eso. Pues ahí, a mí sí, los Golden Globes a mí no me interesan tanto, pero los Oscars es como el Super Bowl de los cinéfilos, ¿no? Totalmente. De algún modo. Y pues bueno, aquí pueden seguir el programa a través de nuestras redes en Facebook, en Diagonal Esquina del Cine. A mí pueden ir @Brijandes, en Letterboxd también Diagonal Brijandes, en Instagram. Y también pueden seguir el programa en su página de Facebook, donde estamos transmitiendo ahorita, que es Ibero TJ Radio. También tienen cuentas de Instagram, de Twitter. Y obviamente pueden seguir a la estación directamente en iberotj.fm. Y pues ya saben, todas las semanas aquí, digo, no lo dije al principio porque se dieron cuenta, pero ya estamos transmitiendo todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. Así que pues aquí los espero, yo creo, la próxima semana. Un gusto que nos acompañen en este 2020 y nos escuchamos para la próxima. ¿Ella puede volar? Solo está alardeando. No es tan impresionante. Tienes que subestimar todo. Series y streaming. ¿Ella puede volar? Solo está alardeando. No es tan impresionante. Tienes que subestimar todo lo que yo hago. Nos escuchamos en la próxima función. La Esquina del Cine. Solo por Ibero TJ Radio. Una producción de Miki Brijandes. Corte y queda. Ibero DJ Radio. Voces. Que hacen sintonía con cada composición. Ibero DJ.